Muy bien. Señoras y señores, con la venia del señor rector y la mesa de honor en pleno, vamos a dar inicio a esta primera sesión de la Academia de Líderes que organiza la Universidad Nacional de Ingeniería con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en el Perú. Este es el primer paso de una trayectoria que culminará en agosto del próximo año, en agosto de 2024, cuando tendrá lugar el Gran Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes Universitarios, que dará punto final a la Academia de Líderes 2023-2024. Naturalmente, comenzamos conforme al protocolo académico, recibiendo uno por uno a los integrantes de nuestra mesa de honor. Preside la mesa el señor rector, doctor Alfonso López Chau. Junto a él, el embajador Igor Garafulic, representante del sistema de la ONU en el Perú. Por cierto, monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Y de la misma manera, el licenciado César Saal, director de la Dirección de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Cabe señalar en este momento inicial que tenemos 2.500 inscritos en todo el país, pertenecientes a 82 universidades diferentes. Eso es, por supuesto, algo para celebrar. 2.500 inscritos pertenecientes a 82 universidades licenciadas de todo el país. También tenemos un conjunto de invitados de la propia universidad que son o no estudiantes universitarios, pero que han querido de alguna manera tener parte en la Academia de Líderes. Y por supuesto, la universidad los acoge con la mejor buena voluntad. Palmas para todos ellos, por favor. El orden de esta primera sesión es un poco diferente a las que tendremos sábado a sábado de ahora en adelante, porque tenemos la ceremonia de inauguración. La ceremonia de inauguración va a ser también el lugar para la firma de convenio de la carta de intención entre la UNI y el sistema de la ONU en el Perú. Y luego de la ceremonia de inauguración tendremos, por cierto, la primera clase de la Academia de Líderes que nos ofrece monseñor Carlos Castillo. Comenzamos entonces con la ceremonia de inauguración. Y las palabras de bienvenida las ofrecerá el licenciado César Saal Riqueros, director de la Dirección de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Por favor, licenciado. Buenas tardes con todos. Señor rector Alfonso López Chau, Señor embajador de las Naciones Unidas en el Perú. Señor Igor Garafulic y señor arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo. Señoras y señores, estudiantes todos, público en general. La implementación, la idea de la Academia de Líderes surgió, ¿no?, de la necesidad de cumplir también con lo que se llama la ley universitaria 3220, la cual pone en uno de sus artículos lo que se llama la responsabilidad social y desarrollo sostenible, ¿correcto? Siendo la responsabilidad social colaborativa o incluida dentro del desarrollo sostenible, es necesario en este caso pensar en lo siguiente, de que dicha disposición, digamos, recorre transversalmente toda la universidad, todo el quehacer universitario. Y al recorrer todo el quehacer universitario, va cambiando diversas actividades. Eso implica, digamos, que nos enfrentamos
a ciertos cambios que hay que hacer, frente, ¿no? En esta situación, digamos, planteamos nosotros dos cosas. ¿Cómo va a afectar esto a nuestros alumnos, a los estudiantes, a nuestros futuros profesionales y cómo afectará pues, al país? Nosotros tampoco podemos vivir de espaldas al país, por eso que también pensamos en esa posibilidad. Entonces, pensando en que el mundo es cambiante y ese mundo cambiante, digamos, se plasma en lo que se llama cambio en el conocimiento, cambio en la ciencia, en la tecnología, cambio en las relaciones económicas, cambio en los valores éticos y morales, etcétera. Entonces, pensamos cómo enfrentar eso, ¿correcto? ¿Qué tipo de profesional a futuro necesitamos para enfrentar un mundo cambiante, ¿no? En ese caso, pusimos varias condiciones, siguiendo, digamos, las directrices y la participación activa de nuestro rector. Pensamos, por ejemplo, en el aspecto académico, cambio en lo que se llama las competencias científico tecnológicas, cambio en el campo de las humanidades, y necesitamos un cambio que marche a la par con el mundo. Entonces, ese cambio que marcha a la par con el mundo afecta más a lo que se llama a los futuros profesionales. Entonces, ese cambio es el que estamos intentando ahora, liderarlo. ¿Cómo? Formando estudiantes que sean futuros líderes, que busquen ser líderes íntegros, éticos, sociales y humanos. Eso es lo que buscamos. Si ustedes revisan, por ejemplo, el temario, van a encontrar, ¿no?, que el temario está dividido en varios bloques, unos de conocimientos científicos técnicos y otros de la parte humanística, ¿correcto? Entonces, para cubrir eso, hemos pensado en esta Academia de Líderes, que hoy día se ve plasmada después de un tremendo esfuerzo que se ha hecho. Tengo que agradecer a las oficinas que intervinieron en este proyecto, que hoy día se plasma, y también, como me antecedieron en la palabra, este Academia de Líderes 2023-2024 culmina en agosto del 2024, pero ahí también vendrán otros cambios, ¿correcto? Como por ejemplo, ¿qué? Yo me pongo a pensar, quizás igual que ustedes, ¿no? Si estoy, por ejemplo, en el segundo año o tercer año, ya paso un año más, estaré en el cuarto o quinto, ¿y qué me espera? ¿Qué hago? Ya formé lo que se llama parte de la Academia de Líderes, ¿y ahora qué? No vamos a dejarlo solos. Hay mucho que hacer todavía. Por ejemplo, ¿no?, podemos plasmar esto. ¿En qué cosa, por ejemplo? En trabajar pues, adecuadamente con lo que se llama las cinco élites, donde interviene la sociedad, la empresa, ¿no?, la misma academia, ¿no? ¿Correcto? Entonces necesitamos ahí, por ejemplo, gente que viaje a provincias, ¿correcto? Y como necesitamos esa gente que viaja a provincias, en el mismo temario hemos puesto, digamos, que se van a conformar grupos de estudios o de trabajo, pero un trabajo que sea investigación, acción. No basta, digamos, con investigar teóricamente y sacar, digamos, un planteamiento estratégico o un proyecto. No, necesitamos que se lleve a la acción. Por eso que cada grupo de trabajo se ha conformado o va a estar conformado en lo posible por gente de toda la región del país, que es lo que se quiere. ¿Para qué? Para que entre ellos intercambien opiniones y conozcan, digamos, la realidad de por sí relatada por uno de los miembros de las regiones. Eso es lo que queremos. O sea, cambios, investigación y acción. Eso es todo. Gracias a todos. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues debo presentarme. Soy el profesor Álvaro Montaño Freire, responsable del fondo editorial de nuestra Casa de Estudios, y voy a estar con ustedes todo este año junto con Melisa Ricra. Por favor, Melisa.
que ustedes ya les conocen a través del chat, he estado conversando con ella. Juntos vamos a estar con ustedes todo este año, sábado a sábado, en las tareas de la Academia de Líderes. Gracias, Melissa. Procedemos en estos instantes a la firma de la carta de intención entre la Oficina de la Coordinación Residente de Naciones Unidas en el Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería. Voy a leer solamente el objeto. Las partes celebran la presente alianza con el objeto de desarrollar conjuntamente iniciativas para promover los objetivos de la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible y su importancia en la vida académica, la investigación y el ejercicio de la ciudadanía. Compromisos de las partes. Las partes, en colaboración, coordinación y consenso, se comprometen a realizar las actividades necesarias con el fin de lograr el objetivo del presente convenio, asumiendo los siguientes compromisos. Generar espacios reflexivos para acercar la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, a estudiantes, docentes y personal administrativo de la universidad y a otros públicos de la sociedad civil, empresas, gobierno, etcétera, según sea pertinente. Transversalizar los objetivos del desarrollo sostenible en la vida académica, los planes de estudio y las investigaciones que se realicen en la universidad. Y finalmente, otras actividades que surjan por acuerdo mutuo, las cuales serán evaluadas de manera ad hoc. Muy bien. Creo que estos objetivos merecen el respaldo de todos ustedes. Son grandes tareas que son propias de una ciudadanía consciente de sus responsabilidades. Leídos los objetivos y los compromisos, vamos a la firma propiamente dicha, que en este momento están ejecutando tanto el señor rector como el señor embajador. Señor embajador Igor Garafulic, a que nos ofrezca sus palabras. Lo recibimos, por supuesto, con enorme satisfacción. Muy buenas tardes. Estimado rector y amigo Alfonso López Chau, estimado Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, quiero decirles que yo llegué hace 4 años al Perú, la primera vez que asistí a misa a las 2 semanas, don Carlos, usted me dio la bienvenida en la Catedral de Lima hace 4 años, yo estaba con mis 2 hijos y hace 4 años ellos ahora hablan con acento peruano, tienen novia peruana, así que están muy, muy bien acogidos. Estimado director, mucho gusto. Estimados alumnos y participantes de la academia, recién cuando iniciamos nos reíamos mucho que no es usual iniciar un acto a la hora,
y arrancamos a las 4 de la tarde, tampoco es usual que exista una asistencia tan masiva, tan bien puntual y con tanto entusiasmo. Por lo mismo ya, profesor Montaño, Melissa, podemos decir que esto arranca con el pie correspondiente, con el pie correcto. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta reunión que da inicio a la Academia de Líderes para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Ingeniería y que contará con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas. Me gustaría empezar contándoles quiénes somos y qué hace el Sistema de Naciones Unidas en el país. El sistema está compuesto por 22 agencias, fondos y programas. Tenemos como objetivo trabajar junto al Estado de forma articulada e integral para enfrentar desafíos tan complejos como la pobreza y la desigualdad, la desnutrición crónica infantil, la anemia, las brechas en salud, la integración de migrantes y refugiados, el cambio climático, la gestión de riesgos de desastres, la gobernanza democrática, el ejercicio de los derechos humanos. Así, las 22 organizaciones que forman parte del Sistema de Naciones Unidas son la UNICEF, el Fondo de Población, la Organización Internacional del Trabajo, el Alto Comisionado para los Refugiados, la Organización Internacional de Migraciones, la Organización Panamericana de la Salud, UNESCO, el Programa Mundial de Alimentos, ONU Habitat, el Programa de Desarrollo PNUD, ONU Mujeres, entre otras. Trabajamos junto con los ministerios y los organismos del Estado para el diseño de políticas públicas y estrategias para hacerle frente a todos esos desafíos de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero también las agencias han empezado a trabajar de forma articulada con actores como el sector privado y con la academia, porque para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible se necesita la acción de todos. En este contexto de grandes desafíos en el que nos encontramos, la Agenda 2030 es, más que nunca, una hoja de ruta compartida que nos señale el camino para la recuperación y para reconstruir un futuro mejor. Si algo nos ha enseñado la pandemia y las múltiples crisis que nos ha tocado enfrentar, es que los principios de la Agenda 2030, el cumplimiento de los ODS, son más importantes que nunca para abordar los cambios de fondo necesarios para enfrentar futuras crisis, ya sean sanitarias, climáticas o de otra naturaleza. Es necesario también resaltar que no es solo una agenda de las Naciones Unidas, es la agenda de todos. Desde que se aprobó hace 7 años, se tenía claro que los cambios transformadores no serían posibles sin una participación más activa de los demás actores de la sociedad, con articulación efectiva entre los diferentes actores del desarrollo. Aquí me gustaría resaltar el rol clave que tiene la academia. Aquí se tiene la capacidad para investigar en forma aplicada y orientada a generar evidencias para el diseño de mejores políticas públicas y estrategias que buscan mejorar la vida de todas las personas. Tienen los recursos y las metodologías para la formación integral, no solo de profesionales, sino de ciudadanos y ciudadanas, conscientes de los desafíos del país y del mundo. Tienen en la academia la capacidad de iniciar en la agenda pública para promover aspectos vinculados, por ejemplo, a los derechos humanos, a la igualdad de género, al cambio climático, a la paz, la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. Es por ello que desde Naciones Unidas vemos al sector académico como un socio estratégico, potencial para concretar, replicar y escalar iniciativas en los distintos ámbitos de desarrollo del país. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la UNI por el rol que ha asumido en el desarrollo sostenible, en la defensa del espacio cívico y de la participación de la juventud en los procesos y decisiones que afectan sus vidas. He tenido el privilegio de estar presente en diferentes espacios junto a sus autoridades, docentes y estudiantes, en los que han demostrado un compromiso genuino con el país y una fuerte labor de promoción del liderazgo de los jóvenes. He participado con ustedes en iniciativas como los cabildos universitarios, que permiten ponerle atención a propuestas que nacen desde los estudiantes, de soluciones innovadoras a los complejos desafíos de nuestro país, a la conducción del progreso y el bienestar,
y a su participación en espacios clave, inspirando y exigiendo cambios reales. Abrirles el espacio a los jóvenes generará un incomparable efecto multiplicador que permitirá alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y estoy seguro de que con esta iniciativa, la Academia de Líderes, podremos poner en marcha múltiples acciones que impulsen el rol clave de las universidades en el progreso del país. Espero que hoy, junto a las 82 universidades que han presentado postulantes a esta academia, podamos juntos generar los cambios que el país necesita y que se necesitan para que nadie se quede atrás en el desarrollo. Muchísimas gracias y muy bienvenidos. Cuán ciertas son las palabras del embajador. La Agenda 2030 y los 17 objetivos del desarrollo sostenible no son de la ONU, son de los ciudadanos y las ciudadanas de todo el planeta Tierra. Ese es el compromiso, ese es el marco que orienta la Academia de Líderes 2023-2024. Continuando con las intervenciones, corresponde en estos instantes invitar a quien lidera nuestra casa de estudios, al señor rector, doctor Alfonso López Chau, para que nos ofrezca sus palabras. La recibimos con el aprecio de todos los días. Señor embajador Igor Garafulic, monseñor Carlos Castillo, ingeniero César Sal, distinguidos estudiantes, distinguidas señoritas. Hace unos meses, en este mismo ambiente, realizamos la conferencia de las cinco hélices. En ese entonces sosteníamos que los desafíos del crecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad ya no podrían encararse si es que no dialogan la academia, la empresa, el Estado, la sociedad civil y los líderes que defienden el planeta. De esas cinco hélices, por un tema de tiempo, solo me voy a referir a uno de ellos, al papel de los empresarios. Hablamos de que necesitábamos un empresariado innovador, un empresario chumpeteriano, en honor al gran economista de Harvard, Joseph Schumpeter, que señalaba que las crisis en el capitalismo se resuelven con innovación y con empresarios emprendedores. Me preguntaba en ese entonces cuál era el perfil de ese empresario para un país como el Perú. Sostuvimos que necesitamos un empresario que promueva la ciencia, la tecnología y la investigación a nivel empresarial y en la sociedad, que cuide el ambiente, que sea inclusivo, que respete el ordenamiento legal, que busque generar confianza en la población, que aliente a los jóvenes empresarios, que promueva el desarrollo regional como forma realista de una auténtica descentralización, que promueva la diversificación productiva, que promueva el desarrollo de clusters, que busque afirmar la nación, que busque nuestra propia forma nacional de ser universal, que busque productivamente, democráticamente y con lo mejor de los valores de la humanidad, un lugar digno en el concierto mundial de las naciones. Este es el perfil que demandamos desde la Universidad
Nacional de Ingeniería. Esta es la solicitud del empresario que nosotros quisiéramos. Y lo que está aquí redactado no es una originalidad ni una creatividad del rector. Ha sido extraído de cada uno de los CADES, de las conferencias anuales de empresarios, que ellos mismos se han otorgado. Lo único que hemos hecho es rescatar lo que consideramos prioritario y decirles, esto han dicho ustedes, cúmplanlo. Esa es la idea de esta redacción. Por otro lado, ha señalado el señor embajador el enorme desafío que tiene la juventud. Enorme desafío. Más en unos tiempos mundiales como los que estamos viviendo. Más en una situación nacional como la que estamos viviendo. Sin embargo, hay cosas que siguen vigentes y ustedes tendrán que resolverlas. Cada generación resuelve sus dilemas. Por ejemplo, el dilema entre orden y libertad. ¿Cuál es la ecuación exacta entre orden y libertad? Algunas posiciones del derecho extremas privilegian el orden en desmedro de la libertad. Creen que la única libertad posible es la que respeta solamente el orden interno, sin entender que el orden nace necesariamente de un sosiego y una paz interna en el corazón y en el alma de los hombres. En el otro extremo está la exageración de la libertad que a veces cae en el libertinaje, en la anarquía, en la destrucción de toda institucionalidad posible. Por lo tanto, esta ecuación entre orden y libertad es algo que tendrán que resolver ustedes. Ruego a Dios que este curso que ustedes van a llevar les sirva para resolver ustedes sus propios dilemas. Nadie se los puede dictar. Ustedes podrán escuchar, oír iniciativas, sugerencias, pero la tarea es de ustedes y es irreemplazable. El otro dilema que tendrán que encarar ustedes necesariamente es el de la conservación y el cambio, o del cambio y la conservación. No pueden olvidar ustedes que para conservar hay que cambiar, y para cambiar hay que conservar. La gran pregunta es, ¿qué se conserva y qué se cambia? Esa es la tarea de la política en sentido amplio, que cada generación tendrá que resolver. Ustedes también tendrán que decidir qué cambian y qué conservan. Y tendrán que decidir igualmente qué conservan y qué cambian. De esta larga historia de la humanidad, de esta larga historia del país, el Perú necesita élites valientes que resuelvan estos dos dilemas para bien de su país y para bien de la humanidad. Ojalá que en el mes de agosto tengamos 2.300, 2.500 líderes nacidos de esta experiencia con hambre de seguir leyendo, con hambre de seguir sirviendo. Ese es el desafío que nosotros esperamos que ustedes encaren. Muchas gracias. Gran desafío planteado por el señor rector, ser líderes al servicio de la nación, tarea que sin duda ustedes al momento de incorporarse, de postular a la academia, tienen en mente. Bien por el Perú, bien por cada uno de ustedes. Pues bien, hemos tenido ya la ceremonia de firma del convenio
y las palabras de la ceremonia de inauguración. Vamos a ir ahora con tres fotografías de protocolo. La primera, como es regular, de la mesa de honor. Luego vamos a invitar a los dirigentes estudiantiles, los líderes estudiantiles que están aquí, para que suban al escenario, para reconocerlos, y finalmente tomaremos la fotografía de todos. Es decir, que los integrantes de la mesa bajarán a la primera fila para que todos salgamos en la foto, digámoslo así, foto de familia, porque ya somos una familia al servicio del Perú. Procedemos entonces con la foto de la mesa, si fueran tan amables de ponerse de pie. Y aquí, el personal de protocolo nos ayuda. Alianza Universitaria con la representación de Naciones Unidas en Perú. Gracias. Muy bien, sigan ahí, por favor. Palmas. Vamos a invitar ahora que suban aquí al escenario quienes están asumiendo ya responsabilidad de liderazgo. En primer lugar, invitamos a los voluntarios UNI de la Brigada de Gestión Sostenible del Campus, que son precisamente los que nos están ayudando en esta ceremonia. Bien. Muy bien, también a los voluntarios académicos de STEAM más H. Y palmas, por favor, muy grandes. La música que teníamos, por favor. La música. Por favor. Bien, están aquí. La representación estudiantil, el tercio estudiante. El Consejo Universitario, al Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica, el Tercio de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental, el Tercio de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, el Tercio de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el Tercio de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el Tercio de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, así como el Centro. Igualmente, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, la Facultad de Ingeniería Geológica, Minería y Metalúrgica, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, Tercio y Centro, Interfacultades, Consejo TUNI, Interfacultades, Asamblea TUNI, la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistema Centro Cultural Avanzada Tecnológica, SECAT, de la Facultad de Ingeniería Mecánica, la Asociación Peruana de Estudiantes de Ingeniería Naval de la UNI, de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Asociación Estudiantil de Desarrollo, Ecotecnología, Sostenibilidad e Innovación, de la Facultad de Ingeniería Ambiental, Organismo de Proyección y Extensión Universitaria de Ingeniería Sanitaria, OPEIS, también de la FIA, la Asociación de Estudiantes de Higiene y Seguridad Industrial, AESI, de la FIA, Equipo Técnico de Recursos Sólidos, de Residuos Sólidos, de la FIA, ADIA, Asociación para el Desarrollo de Estudiantes de Ingeniería Ambiental, de la Facultad de Ciencias, Asociación Estudiantil de Astronomía, de la Facultad de Ciencias, Asociación de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, AIDA, la IEEE, el Centro Cultural Pedro Paulet, Universitario Sin Fronteras de la FIEC, SME, Student Chapter Unit, de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minería y Metalúrgica, SGP, Sociedad Geológica del Perú, UNI, Material Advances Student Chapter, Inspirate UNI, RUA UNI, LINELAM, TUNA, Asociación Deportiva de la UNI, ADUNI. Son líderes actualmente de los estudiantes de la UNI y nos reconocemos todos con muy fuerte palmas.
Ha bajado a la mesa de honor para tomarse una foto, la foto de todos, foto del recuerdo de esta primera sesión de la Academia de Líderes. Bueno, ahora sí va a tener que hacer una foto muy nítida porque hay cientos de caras que deben de aparecer. Está lleno totalmente el Teatro de la Uni y está también lleno el auditorio complementario, así que de verdad es un enorme compromiso, como dijo el señor rector, compromiso de la juventud con la nación. Muy bien, ese entusiasmo de la Academia de Líderes con sus 82 universidades. Participantes, nos están viendo en todo el país, informa a ustedes, palmas, gracias, que se está transmitiendo en vivo por Facebook y YouTube y se continuará la transmisión en vivo de toda la clase. Hasta las 6:30 de la tarde vamos a estar con la transmisión en vivo por Facebook y YouTube. Muy bien, ha concluido la ceremonia de inauguración y vamos con la primera exposición. Como ustedes ya conocen, el primer expositor, el primer maestro, el primer profesor de esta Academia de Líderes es nada menos que Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. ¿Y por qué es él el que comienza? ¿Por qué está presente en este momento? Porque él es, en efecto, un líder que a lo largo de décadas se ha dedicado a la juventud, al de otras muchas responsabilidades, el Estado siempre presente enseñando a la juventud. Pero además, y esto quizás es lo que tenemos que resaltar, ¿por qué Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, es quien empieza esta Academia de Líderes? Porque él ha dado ejemplo de valentía, porque él ha dado ejemplo de compromiso, porque sus homilías en la catedral son de compromiso con la patria, de compromiso preferencial con los pobres, de compromiso con la justicia, de compromiso con los derechos sociales que tenemos que garantizar y defender. Por eso, con múltiples razones totalmente fuertes y válidas, es que es al Monseñor Carlos Castillo a quien corresponde comenzar la Academia de Líderes. Por favor, Monseñor, le escuchamos. Thank you.
queridos amigos, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, señor rector, por la invitación, señor embajador. Es un honor estar presente otra vez en la UNI y agradeciéndoles también por el lugar que nos dan como parte de la vida nacional, nuestra tarea como iglesia es acompañar la vida de nuestro pueblo, evidentemente desde nuestro rol específico, y en cierto modo me han puesto un aprieto, ¿no? Porque ustedes saben que la iglesia tiene una, le llaman ahora ya sintéticamente doctrina social de la iglesia, antes se hablaba de pensamiento social de la iglesia, o de elementos de reflexión sobre la vida social, y a lo largo de la historia se ha ido acumulando un pensamiento que hace unos años se sintetizó en este compendio de la doctrina social de la Iglesia, que trata de expresar los principios fundamentales que se han ido formulando a lo largo de la historia para por lo menos recoger los elementos más importantes de la humanidad que han permitido la realización de la vida social y humana a lo largo de tantas vicisitudes y problemas históricos. Y por esa razón voy a hacer lo siguiente, ¿no? El fundamento de esta doctrina está en la teología de la Iglesia que está en la Biblia. Y entonces, claro, es un poco complicado poderles explicar el fundamento del fundamento. El fundamento de la vida social tiene condiciones muy humanas y concretas. Nosotros como creyentes las derivamos de la revelación bíblica, la revelación histórica de Israel y la revelación en Jesucristo. Esos elementos sin duda tienen para nosotros principios que nos permiten iluminar y ver la realidad, ¿no? Por ejemplo, la Trinidad presupone tres y son una comunidad y a la vez son distintos. Entonces hay principio de unidad y diversidad. Y entonces a partir de ahí entendemos el mundo como una comunidad. ¿De acuerdo? Entonces eso es teología, pero es complicadito, ¿no? Porque eso es más, requiere explicar cómo ha habido esa revelación, cómo en la historia de la Biblia se fue formando. Es muy complicado y para eso tenemos un estudio especial que es el estudio de la teología trinitaria, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces yo voy a dejar de lado los aspectos teológicos que son el fundamento del fundamento, para irme al fundamento humano en el cual coincidimos todos los cristianos, católicos, inclusive de algunas religiones distintas, y coincidimos también muchos filósofos, los grandes filósofos de la historia han siempre centrado en algunos fundamentos muy importantes que en cierto modo los recuerda este compendio y lo que llamamos la doctrina social. Con eso quisiera, diríamos, compartir unas ideas que como iglesia pensamos, pero sobre todo refiriéndome a los elementos comunes que todos tenemos respecto del asunto social. Lo que pasa es que, como bien el señor encargado de este evento ha señalado, estamos en una crisis, y después se ha repetido también, y en esta crisis se tiende a olvidar que el mundo moderno descansa sobre unos fundamentos que a su vez eran un cuestionamiento de algunos elementos comunes a toda la humanidad. Y ahora, después de la crisis del mundo moderno y en la que estamos ahora, estamos en una acelerada crisis general, muy importante, una crisis epocal, entonces pensamos que los principios no están en pie y al contrario, se han caído algunos principios, pero algunos principios siguen adelante. Y justamente mi tarea es recogerlos y reproponerlos a ustedes para que, teniéndolos en cuenta, puedan inclusive matizarlos con las nuevas experiencias que tienen, porque ustedes están viviendo justamente, son los protagonistas de un mundo que se abre quizás a otro mundo que no conocemos, pero que esperamos que sea mejor. En ese sentido, mucho ha contribuido a estas ideas que yo señalo, que ya digo que están basadas tanto en los 2000 años que precedieron a Jesús como en los 2000 años que han continuado a Jesús. Y allí tenemos una larga historia que no vamos a explicar acá,
pero que es una historia en donde tenemos que entender cuál es el fondo de lo que se juega en cada vida social. Y por eso estos principios, por ser humanos, tienen directa relación con la fe cristiana por una razón. La fe cristiana se basa en Jesucristo, que es el Dios que se encarnó y se hizo historia. Y por lo tanto, todo lo que es historia compete directamente a la fe. Evidentemente no en forma directa, dependiente, no es integristamente, pero con las debidas distinciones, lo humano nos hace más creyentes. Y por eso si lo sabemos guiar, acompañar y sobre todo aprender de lo humano, podemos aprender también a ser creyentes. En ese sentido, quisiera recordar en este encuentro que quisiéramos hablar de los principios fundamentales, ¿no es cierto? Ustedes saben que la Biblia empieza por el Génesis, ¿no? En el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no es cierto? Pero cuando se habla de principio se habla de dos maneras, principio como inicio y principio como fundamento. Estamos en el inicio, ¿no?, de este camino, pero vamos a hablar de los fundamentos, no nos vamos a quedar solamente en el pasado, sino de los fundamentos permanentes que siempre están detrás de nosotros. Por ejemplo, un fundamento esencial de todos nosotros es que somos hechos para adelante, ¿no es cierto? No podemos olvidar eso. No estamos hechos para adentro, estamos hechos para afuera. Eso se llama fenomenología humana, que determina una antropología, la antropología de la apertura. Y siempre vamos hacia el futuro. Si no nos acordamos de eso, podríamos entonces taponear a todo el mundo, hacer que se calle, y se hace una dictadura, y entonces decimos, no, hijito, no se puede hacer dictadura porque somos abiertos. Y aquí todos tenemos una palabra. ¿De acuerdo? El fundamento siempre permite regresar, no al pasado, sino a las bases. Y eso permite cambiar las sociedades en unas situaciones extremas, como la que estamos viviendo también en nuestro país. En ese sentido, estos principios que vamos a hablar aquí en estas cuatro clases que me han encargado al inicio, quieren darles como algo así la base antropológica, filosófica, humana, para comprender por qué es necesario un desarrollo sostenible, ¿no?, solidario, capaz de dar vida a la humanidad. En ese sentido, estos principios no son reglas o normas, sino orientaciones de fondo que atraviesan a todas las sociedades del mundo y que a lo largo de la historia se han ido recogiendo en medio de distintos tipos de problemas y que si se respetan y se tienen en cuenta como criterios de construcción de la sociedad humana, entonces se progresa y se desarrolla. Y si es que uno los viola, entonces nos subdesarrollamos y nos destruimos. Estos principios no son principios fijos, son principios que se han ido descubriendo, se han ido presentando y completando a través de diversas situaciones de la historia, pero también han permitido un desarrollo, son principios dinámicos. En ese sentido quisiera recordarlos, porque inclusive ustedes que en su mayoría vienen de universidades que hacen ciencia, tenemos que recordar al gran Blas Pascal, ¿no? Pascal distinguía que para poder ser plenamente humano se necesita vivir simultáneamente con dos espíritus. El espíritu de geometría, que es el que ustedes saben usar mucho mejor que yo, que es el cálculo, ¿no?, la demostración científica, la hipótesis, la tesis, la síntesis, y el experimento, el cálculo, podríamos decir, la demostración pormenorizada, matemática, ¿no?, y experimental. Y dice, además del espíritu de geometría, es preciso que el ser humano pueda recurrir a un espíritu que le llama a él, Pascal, infinitamente superior, que es el espíritu de fineza. Es ese espíritu que cuando conocemos no tenemos que demostrar, sino que nos olemos las situaciones, como las chicas, ¿no?, que tienen sexto sentido. Miren más profundo. Todos lo tenemos además, pero necesitamos siempre
favorecerlo, cultivarlo, agudizarlo, porque de ese espíritu, del espíritu fino, agudo, profundo, podemos captar los principios de un solo golpe, dice Pascal. De un solo golpe, de tal manera que oliéndonos lo que se está pasando, hay un conocimiento ahí sabio que puede desarrollar las hipótesis, las tesis y las demostraciones, pero que sin él no existiría ni siquiera la ciencia, porque la hipótesis, la palabra hipótesis misma, es una idea no demostrada, es una intuición. Y si no agudizamos la intuición en situaciones difíciles y queremos solamente demostraciones inmediatas y cálculos, por ejemplo, de negocios, como sucede en muchas personas hoy día, que calculan cómo les es provechosa una situación en vez de ver que de calcular cuánto es humana una situación, entonces generamos un problema mayor, porque está mal planteada la intuición. En ese sentido, quizás por eso es que es necesario partir del asunto de los principios. Para eso les ofrezco en estas cuatro clases, la primera hoy, el tema del punto de partida fundamental, la persona humana, la sociedad humana y los derechos humanos, y en las siguientes tres clases, los seis principios básicos. Primero, el principio del bien común, y segundo, en la segunda clase en la tercera clase, el principio del destino universal de los bienes. En la clase del 9 de septiembre, el principio de subsidiariedad y el principio de participación, y el 16 de septiembre, el principio de la solidaridad, y finalmente los valores centrales y la apertura a un bien mayor. Por eso ahora comencemos por la persona humana y sus múltiples dimensiones como punto de partida fundamental para hablar de los principios básicos de la sociedad y del desarrollo. Deteniéndonos entonces en el tema de la persona humana, tanto la Iglesia como todos los pensamientos humanistas que han atravesado la historia y que han salvado en ciertos momentos difíciles las situaciones históricas, parten del supuesto de que la persona humana es el fundamento y no es el objeto de una sociedad, es el sujeto de una sociedad. Y la persona humana, que somos todos nosotros, si bien es cierto que podemos tener aspectos animales, aspectos superracionales, o aspectos inclusive, podríamos decir, sentimentales, poéticos inclusive, todo eso conforma una persona que tiene múltiples dimensiones integradas y que esas dimensiones no nos permiten conocer al ser humano por medio de una concepción reductiva de él, sino una visión amplia que sabe integrar la diversidad de lo que somos. Para eso entonces es importante comenzar diciendo que si el fundamento de toda la vida social, de todo el desarrollo, de toda la evolución de la sociedad es la persona humana, esa persona humana no puede considerarse a sí misma como una individualidad absoluta que puede, podríamos decir, solo edificarse a sí misma sin ver a nadie, ni dialogar con nadie, ni tampoco estar cerrada en sí misma e imponerse a los demás. El hecho de que en la existencia de nuestra historia última, digamos del siglo pasado, hayamos tenido las guerras mundiales y hayamos tenido las peores dictaduras de la historia, ojalá que no repitamos ese plato, es ya un hecho histórico que nos hace ver que cuando se absolutiza la individualidad y el poder, se genera un proceso destructivo generalizado que luego repercute en, podríamos decir, el sinsentido de la humanidad y genera grandes problemas de solución de los problemas que tenemos todos. En ese sentido, la persona no se puede ver como una individualidad absoluta, eso es un reduccionismo. Y ha sido criticado en múltiples oportunidades en la diversidad de situaciones en las que se han creado estas situaciones extremas. Vas a ver que inclusive en nuestro caso, ¿no? La novela latinoamericana con Vargas Llosa empieza
¿no? A través de la crítica, ¿no? De una dictadura, ¿no es cierto? El diálogo de Zabalita, ¿no? Cuando se fregó el Perú, ¿no es cierto? Ahí comienza todo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una reflexión. Habíamos vivido una situación de persecución permanente, de extremos, que entonces lleva a reflexionar, ¿no? ¿Por qué, ¿no? se nos friega nuestro país? ¿Por qué? No quiero usar la palabra, digamos, más fuerte para no dejar saber escándalo de mesa, ¿escuchas? Pero ese es el problema. Entonces, primero, esa visión reductiva tiene otra más reductiva, que es ver al ser humano como una especie de célula de un sistema funcional en donde ocupa una función, pero no se ve la singularidad y propiedad del ser humano. El problema de la humanidad es que somos sustancialmente únicos, diferentes y llamados a ponernos de acuerdo. Y esa experiencia de ser humano implica entonces rechazar ser simplemente funcionales. No quiere decir que no podamos cumplir funciones, pero no se reduce a la función lo que somos. Somos mucho más que funciones. Y la humanidad entonces tiene una riqueza enorme en cada persona y en cada grupo que se agrupa y que se encuentra, que así entonces el desarrollo implica fundarlo en la persona para que todo lo que cada uno vale pueda compartirlo y pueda construir juntos una posibilidad nueva para la humanidad, en este caso para nuestra sociedad. En ese sentido, ni somos un elemento funcional, aunque cumplimos funciones, ni somos individuos absolutos, aunque somos individuos o somos personas singulares. Por si acaso, manifiesto que la palabra persona, en los inicios del pensamiento griego, significaba máscara. O sea, el nombre original de persona se hace porque las máscaras eran grandes y con bocas grandes, y detrás de la máscara, como no había micrófonos como acá, entonces permitía que la persona hablara detrás de la máscara y se escuchara un poco más, porque era una especie de megáfono, ¿no? Con bocas grandes, por eso las máscaras eran grandazas, y la persona que hablaba detrás de la máscara, cuando actuaba en el teatro, era escuchada por los demás, no había micrófonos. Esta idea da la idea de una especie de personalidad que quiere comunicarse. Persona viene del latín personare, ¿no? Como en el italiano, para sonar, para que se escuche. Es decir, la palabra persona recuerda la comunicabilidad de todos con todos. Son personas que salen de sí mismas a conversar, a tratar. Por eso el Papa Francisco en el último tiempo en sus encíclicas dice que el futuro de la humanidad es, ¿no?, una gran conversación de todos con todos para hermanarnos. En ese sentido, el ser humano, por su propia condición humana, tiene algunas características. Es espiritual y corporal. Corporal porque nuestro ser, digamos, vive con sentimientos, intuiciones, sensibilidades, pasiones, todo eso es el ser humano, y simultáneamente hay una dimensión de intuición, de guía, eso que llamaba Pascal el espíritu de fineza, que permite que, podríamos decir, nuestra carnalidad esté asistida por una espiritualidad, y sin duda nuestra espiritualidad siempre sea encarnada. Entonces tienen dos principios también muy importantes, ¿no es cierto? Somos corporales y espirituales, ambas cosas. Ni solamente no espirituales, que seríamos unos angelotes, ni tampoco somos solamente carnales y seríamos unos animalitos. El ser humano tiene una síntesis en donde ambas cosas se acompañan mutuamente y permiten ir generando la vida juntos con los demás. En ese sentido, esta capacidad corporal, espiritual, nos hace fundamentalmente abiertos entonces.
tenemos brazos para abrazar, tenemos ojos para mirar al otro. No nos podemos mirar la espalda, salvo que tengamos un espejo, y hay que hacer una especie de conexión entre los espejos, pero normalmente no es así. El otro me ayuda a vivir. Y por lo tanto, para poder encontrar un camino en la vida, necesitamos siempre penetrar las cosas con nuestra salida, con nuestros ojos, con nuestro pensamiento, con nuestra agudeza, y recibir de los otros también lo que ellos perciben de nosotros. De tal manera que hay una cosa que asiste fundamentalmente al ser humano: la búsqueda permanente. Somos seres en camino. Eso ya lo decía San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que no descanse en ti. Lo decía especialmente por esta sensibilidad que tenía Agustín al tema de Dios, aunque él toda su vida fue un loco, ¿no?, y hasta un ateo. Pero tarde encontró a Dios, por eso dice, tarde te amé, ¿no?, porque me la pasé toda la vida buscándote y resulta que estabas en mí, estabas en mi búsqueda. A pesar de eso, y ese es uno de los santos de la iglesia más pecadores que hemos tenido, ¿no?, peor que Pablo, tiene una cosa muy interesante, y es que se aplica lo que dice también a la vida humana, porque fue profundamente humano en todas sus cosas, inclusive en sus pecados, en sus errores, en sus fallas, en sus elementos negativos, y luego aprendió positivamente cómo salir de eso con esperanza. Evidentemente la fe lo ayudó mucho, pero podríamos decir también su gran capacidad de búsqueda. Y allí entonces hay una cosa esencial en la persona humana: que el ser humano es siempre, hombre o mujer, busca el sentido de las cosas. Y el sentido de las cosas es esa cosa que no se ve, pero que no se puede eludir. Inclusive a veces cuando hacemos cosas sin sentido, después estamos dándonos, ¿no?, en la cabeza, ¿no?, ¿por qué hice eso?, ¿no?, ¿por qué me metí en un enredo?, ¿no?, ¿por qué acepté, qué sé yo, un negocio que no debía hacer? Encontrar el sentido es la pregunta fundamental del ser humano: ¿qué sentido tiene la vida? Y eso es que va guiando nuestra vida, y vamos encontrando soluciones que pueden ser parciales, e inclusive muchas veces se puede equivocar el sentido, pero que siempre hay que profundizarlo. Lo propio de la persona humana entonces es una persona con una historia, con una corporalidad, con una espiritualidad, con una pregunta y con un camino a hacer que lo orienta hacia el futuro. Por eso decimos que hay algo muy importante: la persona es única y a la vez es trascendente. ¿Por qué estos dos principios? Porque no se necesita ser creyente, católico, ni mahometano, ni budista para ser humano. Pero el buscador siempre busca más allá. Y quizás está aquí una cosa fundamental de lo que somos todos los humanos, y lo que funda inclusive el que estemos constantemente buscando cambiar, ¿no es cierto?, mejorar, que es lo que llamamos la apertura trascendente a una trascendencia que no está fija en un Dios específico, pero que siempre está yendo más allá. El ser humano, José Carlos Mariate, que muchos seguramente conocen acá, decía que el ser humano es un ser insatisfecho. Siempre está buscando, no termina de llegar, ¿no?, y ya se está yendo. Es un viajero. Y eso lo dice muy bonito en el Alma Matinal, cuando dice que a él le encantaban en Italia, ante todo, las estaciones de tren, ¿no?, porque era el hombre que viajaba. Llegaba a la estación y ya se estaba yendo. Esa idea del hombre que transita, que viaja, que busca siempre, es la que quizás, por ejemplo, en los años de la globalización se nos quitó del medio, ¿no? La plata llega sola. Y entonces, ¿qué hay que hacer?, ¿no? Sentarse en la computadora y jugar, ¿no?, a la bolsa. Y entonces nos empezó a dar esclerosis a todos. Peor que la pandemia. Porque no hay dinámica, no hay diálogo, no hay conversación, hay dominio, control, absoluto control. No digo que todas las computadoras sirven para eso, pero también sirven para eso. Y cuando nos sentamos a esperar que la plata llegue sola, ¿no?, o nos apuramos, pero siempre en un solo objetivo, nos anquilosamos.
esta sociedad se ha vuelto esclerótica antes de tiempo. Y por eso tenemos que superar la esclerosis, no solamente corriendo por las calles, sino sobre todo la esclerosis mental, y crear un pensamiento que permita dinamizar la sociedad al servicio de todos. En ese sentido, esta persona abierta a lo trascendente y única, voy a decir algo sobre lo único, ¿no? Único significa que no hay dos seres humanos iguales, inclusive si son gemelos, inclusive, ¿no?, de la misma placenta, ¿no? Porque los seres humanos, justamente porque nacen libres y porque pueden entonces abrirse a muchas cosas, se van diferenciando y por lo tanto no somos un en serie. Somos diversos y permanentemente tenemos más bien que apreciarnos. Cosa que solo los prejuicios pueden detener, ¿no es cierto? En un país en donde chineamos, negreamos, choleamos, así de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Los prejuicios nos cierran y nos permiten ver la realidad. Y justamente ese fundamento de que somos abiertos y de que somos únicos nos permite una cosa extraordinaria. Nos permite en la apertura reconocer la maravilla que tenemos delante. De los otros, de las otras, del otro, de la otra nación, del otro pueblo. Y así, maravillados, entonces podemos ir adelante. En el fondo, Pascal tenía razón cuando decía que gracias al espíritu de fineza, los seres humanos se maravillan de la realidad. Aprenden a sorprenderse de las maravillas que tenemos nosotros. Si estamos en una crisis grave hoy día de principios, es porque no hacemos funcionar, no hacemos despertar nuestra condición de seres que se maravillan, de personas que tienen esa capacidad de imaginar. Mariátegui mismo decía que los seres humanos ya no deben dividirse entre conservadores y progresistas, sino entre hombres sin imaginación y hombres imaginativos. Hombres y mujeres imaginativos, hombres y mujeres sin imaginación. Y justamente en esa línea, la tendencia a ir más allá tiene una cosa muy importante que la Iglesia recoge de la tradición humana, que es que nos permite a todos estar no solamente en camino, sino encontrar ese sentido que buscamos y que a veces ni hallamos en, ni siquiera en el, detrás de las piedras escondidas, ¿no? A veces estamos carentes de sentido, pero siempre lo buscamos. Decía José Carlos Mariátegui, y también voy a tomarlo curiosamente en, un, en una presentación de, la, de los lineamientos humanos, que también como en la Iglesia pensamos, porque José Carlos, digamos, no era de ir todos los días a misa, pero bautizó a todos sus hijos, y además de eso, siempre fue muy cultivador de la sensibilidad creyente. Él en el Alma Matinal dice, el hombre como la filosofía lo defina, el hombre como la filosofía lo define es un animal metafísico. No se puede vivir sin una concepción metafísica de la vida, sin una creencia superior, sin una esperanza superhumana. O sea que esto que estamos diciendo de que en el ser humano existe una proclividad a la apertura al otro, en el fondo nos hace jugarnos la posibilidad de encontrar un sentido y de trascender en la historia para que toda la historia pueda dejar en las buenas manos de ustedes y de las nuevas generaciones que vendrán después, dejarle un legado y una herencia interesante. Esta unicidad de la persona como irrepetible exige por sí misma entonces, si es única, el ser respetada y promovida. Y aquí hay un punto esencial, para ya no pasarme de la hora, que es que respeto no significa solamente no me meto contigo. Respeto significa reconocimiento de la persona y simultáneamente promoción de la persona. Se respeta verdaderamente no cuando no me meto contigo, sino cuando reconociendo lo que tú vales,
te ayuda a promoverte y a crecer en lo que vales. Y eso es muy fuerte, sobre todo cuando una sociedad vive a espaldas de los sujetos que la constituyen. Si no somos objetos, sino sujetos humanos, y si esa humanidad es única e irrepetible, la única respuesta a lo que una persona humana necesita es el reconocimiento y la promoción. Y por eso es injusta una sociedad que no sabe respetar en el sentido de promover la persona, y que inclusive a veces mata a las personas. Por eso es que es necesario, las mata por balas o por hambre. Pero es una sociedad que vive a espaldas de los sujetos y de la subjetividad única de cada uno. Si cada uno es único y tiene un inmenso, infinito valor, todos somos necesarios, nadie está de sobra y todos tenemos que ayudarnos. Y eso es una cosa muy desafiante, porque uno puede tener antipatías, odios o todo lo que se quiera, pero no tiene derecho. No tiene derecho a rechazar, a marginar ni a maltratar. Es interesante que en la tradición del pensamiento el respeto de la dignidad humana implique un doble movimiento. Tanto el respeto en el sentido de que respeten cada persona como que nosotros respetemos al conjunto de la sociedad para que todos sean atendidos. No puede haber ni personalismo que ponga a la sociedad bajo la égida de un solo individuo, ni al revés, hacer que toda la sociedad, diríamos, se ponga a poner en base a sus intereses específicos o particulares, ¿no?, a la sociedad. Ni uno ni lo otro. Tiene que haber un intercambio mutuo en el cual persona y sociedad se desarrollen. Por último, vamos a decir algo ahora sobre la libertad de la persona. Todo ser humano es un ser humano único, irrepetible, que tiene entonces una conciencia de sí mismo y que tiene una libertad. Esa libertad no es ilimitada, no es absoluta, lo hemos dicho hace un rato con la idea de individuo absoluto. Es una libertad que simultáneamente requiere el concurso y la participación y el diálogo con la libertad de los demás. De tal manera que no hay mejor sociedad que la que procede por acuerdos mutuos, en donde cedemos parte unos de otros de lo que tenemos y somos. Si no hay esa capacidad de diálogo y de integración y de ceder y de acordar, no podemos construir una sociedad, porque no somos realmente libres. Y hay que diferenciar entre la libertad que se entiende como capricho, yo hago lo que me da la gana, diferenciarla de la libertad como exigencia de necesidad fundamental y de exigencia profunda. De exigencia de necesidad inmediata, ¿no? Para desarrollar su libertad, todos tenemos que tener condiciones de vida dignas, humanas. Tenemos que tener derecho al trabajo realizado, derecho al alimento realizado. Y mientras eso no exista, no existe verdadera libertad. Se tiene y se está en la opresión. Por otro lado, hay una cuestión muy interesante, que es que cuando se es realmente libre es cuando se comparte. En ese sentido hay un aporte de la fe cristiana de que la libertad se desarrolla siempre con la donación, ¿no? Por eso decíamos que Jesús en la cruz es realmente libre porque quiere mostrar su capacidad de perdonar a la humanidad, en el sentido de que le están haciendo una cosa injusta y él no responde con algo más injusto, que sería bajarse de la cruz para matar a los demás. Pero hay también, eso es en la forma religiosa, la forma cristiana, hay el hecho de la abnegación. ¿Cuánto lo tendremos en nuestra historia esto? Que ustedes han visto que casi todos nuestros héroes no han ganado guerras, pero han muerto mártires. Y eso es muy importante, porque a pesar de todo lo que vivimos, nuestro país está bien fundado. Está fundado en la san gente que estuvo dispuesta a perder su vida para que todos podamos existir. Y enarboló como bandera el principio
¿no? De la fraternidad y del servicio. En ese sentido, voy a dejar otros puntos para poder terminar por esa clase. La libertad requiere siempre su vínculo con la verdad. Me quedan 10, ya. Muchas veces decimos, no existe la verdad, no existen verdades. Es verdad que existen verdades. Pero el asunto es que si no existe la verdad, entonces todo es equívoco y todos podemos hacer lo que nos da la gana. Por eso el principio verdad es muy bien señalado por la Comisión de la Verdad, que el día de pasado mañana cumple 30 años, ¿no? O 20 años de entregada. La Comisión de la Verdad dijo una cosa muy interesante. Vamos a atenernos a la verdad de la realidad. No a la verdad que yo defino, sino a la verdad que podemos comprobar con los hechos. Y a partir de ahí, deducir que hay una verdad que nos interpela. Está el hecho macizo del sufrimiento de gente. Está el hecho macizo de muertes injustas. Y está el hecho macizo de causantes. Vamos a ver la realidad de lo que somos. Esto es sumamente importante porque en nuestro país una cosa de las que más ha habido es una cierta tendencia a no reconocer la realidad de los hechos. Los peruanos tenemos mucho eso, que mi verdad es más importante que la verdad. ¿Por qué razón? Porque hemos sufrido mucho. Nuestras historias personales son muy complicadas, las historias familiares también, y preferimos mentirnos a nosotros mismos y no ver cara a cara lo que ha pasado. A todos nos cuesta. Yo recuerdo a unas personas muy cercanas que me decían, mejor no contar esa historia de la familia porque no vamos a quedar mal, ¿no? Pero ¿por qué es que huimos a eso? Por lo menos, si no queremos que se entere nadie, hagámoslo a nosotros mismos. Porque allí detrás de eso se puede esconder una gran cosa. Y cuando tapamos una verdad que puede ser muy dura, podemos estar tapando la cosa más interesante que surge cuando hay una verdad dura. Y eso es una cosa que permanentemente es muy propio del mundo moderno, ¿no? Hay un profesor, Peter Sloterdijk, que ha escrito un libro que trata acerca del espíritu burgués, ¿no? Que es algo así, el espíritu que trata de presentar formas, pero que no va al fondo de las cosas, que siempre se enreda y se, podríamos decir, se maquilla. La verdad es dura, pero dentro de sí nos presenta muchísimas sorpresas, ¿no? Una persona me decía, si tú puedes ver tus defectos, puedes descubrir tus virtudes. Y me lo dijo después de una cita médica, en la cual me estaba doliendo la pierna izquierda. Yo me fui, es un médico de jesuita, hermano jesuita, y entonces me mira y ve que realmente cojeaba de un pie, yo no sabía, ¿no? Casi todos cojeamos de un pie, ¿no? Pero me dice, es cierto, me dice, ¿a ti te gusta la bicicleta? Sí, le digo. ¿Te gusta la natación? Sí. Claro, pues, es porque una pierna, digamos, la que sufre, está suelta, pues. Pero si caminas, no, seguramente que no ganaste nunca los 100 metros planos. Correcto. Todos mis compañeros se burlaban, al contrario, apostaban a perdedor. Me ponían a mí como perdedor y ganaban las apuestas. Porque sí, tenía ese defecto. Y entonces, bueno, se soluciona muy fácilmente, se pone un equilibrio y listo. Pero es cierto que detrás de eso se contaba una gran cosa, que cuando uno es cojito, ¿no?, y uno camina más lento, también puede aprender a pensar más rápido. Porque la lentitud permite conversar muchas cosas, permite pasear. Cuando uno está muy estable, entonces va para adelante y tiene otras maravillas también escondidas. Nunca una herida es solamente herida. Es el escondite de una esperanza. Y eso es lo propio de la persona humana, que siempre tiene salidas porque está abierta y entonces en medio de sus estrecheces y dificultades tiene posibilidad de ir adelante.
Ser libres es siempre saber reconocer la verdad de lo que somos y aprender a reconocer nuestra potencialidad desde las realidades y verdades escondidas detrás de nuestras heridas. En ese sentido, nos igualamos todos los humanos en tanto las maravillas que tenemos como en nuestros propios defectos, en nuestros límites. Y por eso el último punto, se los voy a dejar como tarea, es el tema de en qué consiste, por lo tanto, la socialidad humana. Sabemos que el ser humano es un ser social, que no puede vivir aislado, que hay tentación de vivir, de aislarse, eso sí, ¿no? Un poco misántropo, así un poco escondido. El ser humano está llamado a abrirse a los otros, pero muchas veces tiene dificultades porque pierde la confianza, alguien lo engaña, se arman problemas y entonces uno se esconde y se cierra. Pero el ser humano está hecho para conversar, para ser abierto y para participar con otros. Ese tema de la socialidad constituye para todos el considerar que la sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Y por eso entonces tiene que desarrollar la capacidad de integrar su individualidad con la de los otros. Las sociedades que logran esto se equilibran. Las sociedades que no hacen el esfuerzo de reconocer la grandeza de cada uno, entonces se cierran y se pueden destruir inclusive. Por eso la socialidad humana implica una comunión de personas y el don de sí para poder construirlas. Llegados a este punto, voy a proponerles una lectura que les voy a dejar en las copias del día de hoy, que es el punto E, los derechos humanos, que puedan ustedes durante la semana pues leerla, refrescarse. Derechos humanos es más digerible porque ya lo conocemos, sabemos cómo, que es un tema fundamental, que las Naciones Unidas los han protegido y nos siguen ayudando para que construyamos un mundo justo y que todos también tenemos que afrontar, pero creo que lo pueden estudiar solos porque para una horita no es suficiente. De ahí pasamos a la segunda hora. Muchas gracias. Bueno, conforme al programa de la clase, vamos a hacer en este momento paso al intermedio. Invitamos a Monseñor, por favor, a la sala VIP, igualmente al señor rector, al señor embajador, para que puedan ellos ahí compartir. Y yo debo informarles lo siguiente. En primer lugar, que no solo este auditorio está lleno, el auditorio complementario también está lleno y dos aulas más también están llenas. Así que palmas por ustedes. Bien. ¿Qué queremos? ¿Qué sociedad somos? Somos una sociedad secular, una sociedad donde las cuestiones religiosas son individuales. Cada quien puede tener la fe que desee. No estamos pensando en una sociedad donde las ideas religiosas sean las que gobiernen. No estamos pensando en ese tipo de anacronismo en una sociedad como las sociedades latinoamericanas. Pero las organizaciones religiosas, las iglesias, que están dispuestas a la tolerancia, no las fanáticas, por supuesto, las organizaciones religiosas que están dispuestas a la tolerancia son voces importantes en la sociedad. Su espiritualidad nos importa. Y por eso, en el diálogo social que busca construir mayorías y consensos, la voz de las iglesias tolerantes es muy importante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto, desde el cristianismo tenemos presente por lo menos dos cosas. ¿Qué dice Dios a Caín? ¿Qué le dice? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Eso tiene que tener repercusión en nosotros todos los días. ¿Y qué dice Jesús cuando le piden la síntesis de todo lo que él cree, lo que él propone? Amarás a Dios por sobre todas las cosas
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, hay mucho por desarrollar, pero nos importa, queremos tenerlo presente. En este instante vamos a difundir el cuestionario de 3 preguntas. Todos deben contestarlo en su celular. Ya está saliendo el cuestionario. 3 preguntas, son solo 5 minutos para contestar. Esa es la única manera de confirmar que han prestado atención. Porque si no contestan, ¿cómo sabemos si han estado prestando atención? Deben contestar, es también la forma de confirmar la asistencia. En su celular está apareciendo el cuestionario de 3 preguntas. Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas. Hay que señalar simplemente la que ustedes creen que sea la respuesta correcta. Son 5 minutos. Contesten por favor en su celular. Tienen 5 minutos para contestar. Cada sesión se compone de 2 clases. Cada clase de 45 minutos tiene 3 preguntas. Para poder recibir el diploma, hay que estar contestando 80% mínimo de todos los cuestionarios. El que no contesta el 80% de los cuestionarios en el momento indicado no recibirá su diploma. Que hay que contestar el cuestionario virtual que ustedes tienen en estos instantes en su celular. 5 minutos para ello. Todo es automático, digital. El propio cuestionario tiene un temporizador, así que pasado los 5 minutos ya no se puede contestar. Gracias a la tecnología digital, todo se hace automáticamente. A nivel nacional, están contestando 82 universidades y 15 institutos presentes y también ciudadanos que no están en universidades ni institutos, que ellos también están participando de la academia. Como ya dijimos, hay 2 tipos de participación. Los admitidos, que son los jóvenes universitarios que cumplen con los requisitos, y los invitados. Los 2 van a recibir diploma, por supuesto, los 2. En el caso de los invitados será un diploma de la UNI, donde reconoce la participación de sus invitados. Contesten, por favor, tenemos un tiempo limitado para ello.
Además, se está difundiendo a nivel nacional, libremente lo están pudiendo, están participando, están viendo esta clase todos los peruanos y peruanas que lo desean. En Facebook y en YouTube se está transmitiendo libremente. Muy bien, gracias, muchas gracias. Gracias por su empeño, por su esfuerzo. Así es la academia implica esfuerzo, implica dedicación, prestar atención. Esto es en serio, es una cosa en serio. Viene como estas cosas, otras cosas en la uni. Aquí quien no estudia, no aprueba. Esa es la uni, son todas las universidades que participan. Esa es nuestra característica. Muy bien. Ahora quiero yo mencionar una por una las 82 universidades que participan. Pontificia Universidad Católica del Perú. Universidad Andina del Cusco. Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Universidad Autónoma de Ica. Universidad Autónoma del Perú. Universidad Católica de Santa María, Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, Universidad Católica San Pablo, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Universidad Católica Sede Sapiente, Universidad César Vallejo, Universidad Científica del Sur, Universidad Continental, Universidad de Ciencias y Humanidades, Universidad de Huánuco, Universidad de Ingeniería y Tecnología, Universidad de Lima, Universidad de Piura, Universidad de San Martín de Porres, Universidad del Pacífico, Universidad ESAN, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad Jaime Bausati Mesa, Universidad La Salle, Universidad Agraria de la Selva, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Universidad Nacional de Barranca, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional de Frontera, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional de Jaén, Universidad Nacional de Juliaca,
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional del Callao, Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional Hermilo Valdizán, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Universidad Nacional Intercultural Juan Santos Atahualpa, Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Universidad Nacional José María Arguedas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un saludo especial al Tercio Estudiantil de San Marcos. Palmas para ellos, por favor, están presentes. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Desarrollo Andino, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Peruana Los Andes, Universidad Peruana Unión, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Privada de Tacna, Universidad Privada del Norte, Universidad Privada Norbert Wiener, Universidad Privada Peruano-Alemana, Universidad Privada San Juan Bautista, Universidad Ricardo Palma, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Señor de Zipán, Universidad Tecnológica de los Andes, Universidad Tecnológica del Perú. De todas estas 82 universidades, hay por lo menos un estudiante que participa y en algunos casos varias decenas. Pero también tenemos otras instituciones. Como ya mencioné, en los estudiantes universitarios de universidades licenciadas que cumplen con el requisito de tener promedio ponderado acumulado aprobatorio o ser ingresantes, por lo tanto no tienen ponderado aprobatorio y tener menos de 29 años, son los estudiantes admitidos, pero tenemos también estudiantes invitados en la academia. Parte de ellos pertenecen a instituciones educativas, otros no, todos los ciudadanos están invitados. Cibertec, Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, Escuela Superior de Administración y Negocios, Escuela Superior de Formación Artística, Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Carlos Cueto Fernandini, Instituto Federico Villarreal, Instituto Tecnológico Vitec, Las Positas College, Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, TECSUP, Toulouse-Lautrec, Universidad Alas Peruanas, Universidad San Pedro, SEGEL y PAE. Así de múltiple es la participación y de verdad es algo valioso para la patria, valioso para la nación, que los jóvenes participen de esta Academia de Líderes. Porque esta academia está al servicio de la patria, al servicio de la unidad en su diversidad del Perú, la unidad indivisible, imprescriptible, inalienable de la patria en su enorme y rica diversidad. Ahora yo voy a presentarles, un video donde se resume las ideas principales de la Agenda 2030. Las ideas principales, ¿qué es la Agenda 2030?
Ya lo ha dicho el embajador Garafulic, pero ustedes van a tener un video que desarrolla la idea. Debo señalar tres cosas claves sobre la Agenda 2030. No es cierto que sea un intento de establecer una tiranía sobre los pueblos de la Tierra. Eso es totalmente falso. Eso es falso. Se trata de una agenda aprobada por 193 estados en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, que es voluntaria. Los países la siguen en la medida que sus gobiernos lo consideran pertinente. No es obligatoria, no es impositiva. Cada gobierno, cada país, cada sociedad decide cómo se implementa, si se implementa. Segundo lugar, por supuesto que son grandes objetivos de la humanidad. Primer objetivo, eliminar el hambre y la pobreza. Uno diría, bueno, por eso nunca se va a poder, eso es una cosa imposible. Siempre ha habido. Bueno, pero el sueño es válido. La meta es válida. Y por supuesto que será muy difícil alcanzarla. Pero es justo que la humanidad haya levantado la bandera de no al hambre, no a la pobreza. No es compatible con los mejores intereses de la humanidad. Por supuesto que no es compatible con el cristianismo, ni con las otras grandes religiones. También se levanta en la Agenda 2030 el derecho de todos a la educación, los derechos sociales, a la salud y a la educación. No es cierto que no hayan derechos sociales. Aquellos que dicen que no hay derechos sociales y que el hecho de que alguien tenga una necesidad no le da derecho a que el Estado cobre impuestos para atender esa necesidad. Según dicen estas personas, robándole a los que trabajan para atender a los ociosos. Eso es absolutamente equivocado. Es justo, es correcto, y como se dice en la misa, es justo y necesario que la humanidad se proponga atender los derechos sociales, a salud, educación y otros derechos. A salud, educación y otros derechos. Y que tienen que ser atendidos en primer lugar por el Estado, naturalmente, con educación de calidad y gratuita. Gratuita. La única forma de que sea gratuita es con los impuestos. No hay ninguna otra manera. Y lo mismo el derecho a la salud. Salud gratuita, aportada por el Estado, pero que no es gratis. ¿De dónde sale el dinero? De los impuestos. ¿Cuál es el sueño aquí en el Perú? Que un niño que nace en las Casuarinas o en San Isidro tenga tanto derecho a una educación de calidad como un niño que nace en el altiplano en Puno, en un caserío de Puno. Ese es un derecho social humano que levanta la Agenda 2030 y que es justo, es un derecho justo y que solamente puede ser atendido mediante los impuestos. Obviamente que quien tiene más dinero y quiere también una educación privada o una salud privada, en buena hora. Pero es obligación del Estado garantizar que todas las personas tengan salud y educación. ¿A eso qué se le llama? Igualdad sustantiva. No de palabra, sino igualdad sustantiva, con contenido real. Salud y educación de calidad para todos. Eso levanta la Agenda 2030. Y también tiene un punto muy importante, trabajo decente. Es decir, que el trabajo tenga derechos. Es decir, que los trabajadores tengan derecho a sindicalizarse, tengan derecho a gozar de aquellas, por así decirlo, necesidades que son propias del trabajador. Eso levanta la Agenda 2030. Y por supuesto, es un tema en discusión. Hay cosas en las cuales pueden estar diferentes grupos humanos en discrepancia, ¿no es cierto? Pero que se haga el debate. Es muy pertinente levantar
la Agenda 2030. Vamos a pasar un video en este momento, por favor. Me dicen que ya está listo. Comprendamos las dimensiones del desarrollo sostenible. Al aprobar la Agenda 2030 y sus 17 objetivos, la comunidad mundial reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible a fin de garantizar un crecimiento económico sostenido e inclusivo, la inclusión social y la protección medioambiental, todo ello en cooperación y paz. La Agenda 2030 es universal, transformadora y está basada en derechos. Se trata de un plan ambicioso de acción para los países, el sistema de la ONU y el resto de los participantes en el desarrollo. La agenda nos inspira a pensar de forma creativa acerca de los desafíos de la sostenibilidad hoy en día, de forma que podamos desarrollar las alianzas adecuadas y emprender acciones correctas. El núcleo de la agenda lo conforman 5 componentes cruciales: personas, prosperidad, paz, alianzas, planeta. A su vez, estos componentes sustentan 17 objetivos del desarrollo sostenible y tienen validez en todos los países. La Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible no son solo elementos en una lista. Representan un enfoque holístico para comprender y abordar problemas, guiándonos para hacernos las preguntas correctas en el momento correcto. Para lograrlo necesitamos considerar varios desafíos para poder entender cómo se conectan e influyen los unos en los otros. Hallar estas interdependencias nos ayuda a abordar las causas de raíz de los problemas y a generar soluciones a largo plazo. ¿Cómo funciona? El desarrollo sostenible se suele apreciar a través de 3 elementos centrales: crecimiento económico, inclusión social y protección medioambiental. Pero es importante recordar que no se trata solo de categorías o cajones. Están conectados y tienen aspectos en común. Por ejemplo, un desafío para la salud como la tuberculosis no solo está determinado por un estilo de vida poco saludable. También podría verse afectado por otros factores, como la pobreza o la calidad del aire. Para desarrollar este enfoque un poco más, los Estados miembros adoptaron 2 dimensiones cruciales que impulsarán la Agenda 2030, alianzas y paz. Las alianzas fortalecen las capacidades de todos los participantes para poder trabajar juntos. Paz, justicia e instituciones sólidas son esenciales para mejorar en las 3 áreas centrales. La sostenibilidad genuina se halla situada en el centro y es importante considerar cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible a través de estas 5 dimensiones. Por supuesto, no podemos considerar cada ángulo posible de un mismo desafío. Es por eso que resulta crucial crear alianzas para compartir conocimiento y experiencia para aprender cómo podemos abordar juntos los desafíos. Esto requiere formas nuevas de trabajo centradas en la creación conjunta. La propiedad nacional es fundamental para abordar correctamente los desafíos. Muchas organizaciones y participantes tienen un papel importante que desempeñar. Su participación asegura un compromiso a largo plazo y garantiza que nadie se quede atrás. La naturaleza universal de la Agenda 2030 también nos pide que consideremos el planeta como uno mismo. Cada país, cada comunidad, tiene problemas que enfrentar. Y cada uno comparte la responsabilidad y la propiedad para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos colectivamente. Para poder avanzar, necesitamos desarrollar las capacidades correctas para la Agenda 2030. Tenemos que invertir en el aprendizaje a largo plazo para poder promover el cambio, fomentar la acción para la implementación, medir el progreso e identificar y empoderar a los nuevos socios para apoyar la Agenda 2030. Todos necesitamos marcar la pauta para una visión de un mundo mejor en el lapso de nuestras vidas. Y es que solo si hacemos las preguntas correctas y buscamos las respuestas correctas, y solo si asumimos nuestra responsabilidad con seriedad, podremos lograr una agenda verdaderamente transformacional, sin dejar a nadie atrás. Muy bien, eso es Agenda 2030 y es el centro de nuestra Academia de Líderes. Importante video que debemos todos compartir.
Ahora tenemos que destacar, mis queridos amigos, a cada uno de ustedes, lo que hemos visto. Es decir, que hay un compromiso de la humanidad, un compromiso de 193 países establecido el año 2015. En ese año, el Papa Francisco estuvo presente también en las Naciones Unidas y pronunció un discurso muy importante ante la ONU, del cual voy a destacar solamente dos frases. La crisis ecológica, la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Y luego desarrolló, un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado solo por la ambición del lucro y el poder, debe llevarnos a una seria reflexión sobre el ser humano. Precisamente este tipo de reflexiones es el que ha permitido construir la Agenda 2030. En la Agenda 2030, por cierto, como digo, hay lugar para el debate. Hay agrupaciones religiosas que piensan que la Agenda 2030 promueve el aborto y ellos están en contra del aborto. Y naturalmente que están en su derecho. ¿Cómo podemos pedir a la Iglesia que esté de acuerdo con el aborto? Es absolutamente legítimo. Pero la decisión sobre si hay o no aborto corresponde a la población. Corresponde a las decisiones de los organismos representativos en el Estado. Y es la población la que decide en cada lugar, en cada país, si quiere o no quiere el aborto y bajo qué condiciones. No es decisión de las iglesias, es decisión de la población. Eso hay que tenerlo muy presente. Nosotros en la Universidad de Ingeniería, además de la Agenda 2030, estamos realizando además de la Agenda 2030, a través de la Academia de Líderes, realizamos también otro evento muy importante. Ya hemos hecho dos veces, en dos años consecutivos, 5 hélices para el desarrollo sostenible. La conferencia anual 5 hélices para el desarrollo sostenible. Como mencionó el rector, 5 hélices. La empresa, el Estado, la academia, la sociedad civil y los defensores del planeta. 5 hélices para el desarrollo sostenible. Y vamos a ver en estos instantes el video donde se resume el sentido de las 5 hélices. Por favor. Unos momentos. La globalización y la brecha de desigualdad entre los países ricos y pobres es cada vez más grande. Las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Estamos preparados para llegar en mejores condiciones al 2050? ¿Qué pasa en el mundo donde vivimos? Para el desarrollo sostenible. Las 5 hélices son los motores sociales capaces de hacer realidad el desarrollo sostenible. Inicialmente se habló de 3 hélices cuya colaboración era necesaria para la innovación productiva en el mercado, academia, empresa y Estado. Luego se incorporaron otros 2 impulsores. La ciudadanía organizada en la sociedad civil y los protagonistas en la defensa del medio ambiente. La Universidad Nacional de Ingeniería, al plantear el concepto de 5 hélices para el desarrollo sostenible, va más allá de la innovación, planteando la búsqueda de diálogos y consensos ampliamente mayoritarios para afrontar el principal desafío contemporáneo, la sostenibilidad del desarrollo.
Desarrollo sostenible. Definimos el desarrollo sostenible como aquello que satisface las necesidades de la humanidad en el presente sin comprometer las condiciones de vida de las futuras generaciones, garantizando para ello el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del ambiente y bienestar. Planteamiento formalizado por la Organización de las Naciones Unidas en 1992, conferencias de Río de Janeiro, Brasil y Johannesburgo, Sudáfrica. Ampliado y profundizado por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por más de 190 países en la Asamblea General de la ONU de septiembre del 2015, cuya consecución convoca al compromiso de todos los seres humanos. En el Perú, el desarrollo sostenible implica culminar el proceso de construcción de la nación. Aporte del Estado. Es responsabilidad del Estado proveer la institucionalidad y la normatividad necesarias, con la participación de la ciudadanía, garantizando los derechos políticos, sociales y culturales. Debe proteger los ecosistemas, promoviendo sociedades pacíficas e inclusivas. Entre sus funciones elementales se encuentra el mantenimiento de la soberanía, la búsqueda de cohesión social y garantizar la transmisión del mando conforme al derecho. Aporte de la empresa. Es responsabilidad de las empresas la sostenibilidad ambiental de sus actividades en el mercado a mediano y largo plazo, considerando riesgos y oportunidades para fortalecer su competitividad y rentabilidad. El empresario innovador debe promover la ciencia, tecnología e investigación, cuidar el ambiente y ser inclusivo. Tiene que impulsar el desarrollo regional para una auténtica descentralización. Ha de diversificar la producción y desarrollar clústeres, ampliando el mercado interno y conquistando mercados internacionales. Todo ello es necesario para afirmar la nación. Aporte de la academia. La academia y en general las instituciones educativas aportan a la sostenibilidad transmitiendo y creando conocimientos orientados por los valores de responsabilidad ambiental y social frente a la actual y a las futuras generaciones. La universidad no solo provee personal altamente calificado, tiene centralmente un compromiso con la búsqueda de la verdad y la libertad de pensamiento para enseñar e investigar, esencia de su autonomía. La universidad ha de crear nuevos conocimientos transformadores para la evolución de la sociedad. Aporte de la sociedad civil. La sociedad civil es la ciudadanía organizada voluntariamente sin subordinación al poder. Ejemplos de sociedad civil los encontramos en los voluntariados universitarios y de otras instancias, organizaciones sindicales, gremiales, empresariales y no empresariales, vecinales y comunales, agrupaciones culturales, artísticas, religiosas, deportivas y profesionales, ONGs y otras asociaciones de servicio, etc. La sociedad civil contribuye a la sostenibilidad con su actividad cotidiana en el cumplimiento de sus propósitos y también haciendo propuestas y movilizándose en favor de la sostenibilidad. Aporte de los actores ambientales. Los actores ambientales son las instituciones y personalidades de cualquier sector de la sociedad que asume el protagonismo en la defensa de la naturaleza, en especial frente al cambio climático. Pueden ser ciudadanos independientes que cuestionan políticas o actividades no sostenibles. Igualmente, puede ser una comunidad, una empresa o una institución pública, entre otros. La sociedad civil de la UNI. Son parte de la sociedad civil de la UNI los voluntariados estudiantiles, las agrupaciones académicas, culturales, artísticas y deportivas creadas por los estudiantes, organizaciones gremiales como la Asociación de Centros de la UNI ACUNI, la Asociación de Docentes de la UNI ADUNI y el Sindicato Unitario de Trabajadores de la UNI SUTUNI, entre otros. Eres protagonista del cambio. Avancemos juntos en el desarrollo sostenible. Es el momento de acelerar el cambio. Segunda conferencia anual, 5 hélices para el desarrollo sostenible. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias.
En unos momentos va a regresar Monseñor a dialogar con ustedes. Antes queremos leer algunos saludos que nos han llegado. Por favor, Melissa. Sí, muy buenas tardes de nuevo. Están en el teatro y con mucha felicidad quiero saludar a la Universidad Nacional de la Frontera. Se encuentra Nole Jaramillo, Sidonia Gurto, José Eduardo Martínez y Henry Daniel Muñoz. Aplausos para ellos. También tenemos muchísimos estudiantes hoy en el Teatro de la Universidad César Vallejo, que es la segunda universidad con cantidad de estudiantes admitidos en la Academia de Líderes. Al azar de la César Vallejo, saludamos a Jonathan Guevara, Sharon Aurora Arenaza, Gerardo Olivas y Raúl Aira Ferrer. Ahora continuamos con los saludos para la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, cuyo estudiante se encuentra acá, Gender Aldair Tello Gómez. Aplausos, por favor. También tenemos a un estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Harold Otiniano Hinojosa. Bienvenido. Para culminar la sección de saludos, tenemos a un estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, Romeo Gómez Pando. Y tengo que agradecer a Alejandro Sanz, no sé si te encuentras en la sala, él es representante del Tercio Estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es un verdadero embajador de estas ideas positivas en favor del desarrollo sostenible. Él, por propia voluntad, vino al campus de la UNI a recoger los afiches y los pegó por toda la San Marcos. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Por cierto, tengo que destacar en la comisión que ha llevado adelante estas tareas, junto con Melissa, quien habla, el aporte de Sebastián, el aporte de Lili, el aporte, por cierto, de Julio Pulse, de Eduardo Álvarez, que está acá con nosotros, el apoyo de las diferentes dependencias, la Oficina de Imagen Institucional, el Teatro de la UNI, los servicios generales, en fin, muchas dependencias que han apoyado a un esfuerzo que lidera y conduce el licenciado César Sal, director de la Dirección de Responsabilidad Social. Vamos a invitar a Monseñor Castillo para que continúe. Por favor, Monseñor. Bueno, creo que hemos casi agotado el tiempo, quedan 20 minutos para la salida. Entonces hemos procedido mejor, si tienen alguna pregunta, dos preguntas o un comentario que quisieran hacer, y luego nos despedimos hasta la próxima semana, que vamos a atacar dos clases. La primera de ellas es el tema del bien común. Ya, entonces luego lo vamos a ver. Si acaso quisieran comentar alguna cosita, yo encantado de poderles responder. O alguien que se quedó con alguna duda o algo que han comentado, como quieran, no hay problema. Hola, muchas gracias por permitirme realizar la pregunta. Un gusto haber escuchado su ponencia. Bueno, yo soy alumno de la Universidad de Lima. Y bueno, mi pregunta era, ¿por qué para el desarrollo sostenible es importante tener el concepto de igualdad, no solo ante la ley, sino una igualdad espiritual, humana, de dignidad? ¿Por qué es importante esta igualdad entre personas si en la realidad vemos que esta desigualdad es la que genera el progreso, ¿no? La desigualdad social, la desigualdad económica, es la que de alguna manera genera el desarrollo de las sociedades. Me gustaría absolver esa duda. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Bueno, hay un elemento fundamental en el ser humano y en las sociedades
que todos somos a la vez iguales y desiguales. Desiguales en el sentido de que somos diferentes en culturas, en maneras de pensar, dentro de una misma cultura. Hay culturas más abiertas en donde la diversidad plantea ideas, sentimientos, observaciones, perspectivas distintas, como son las sociedades abiertas y democráticas que hemos vivido. Hay sociedades que son mucho más cerradas y, sin embargo, juntos se uniformizan mucho para funcionalizar y responder, sobre todo las sociedades, podríamos decir, que están en el nivel más directo de relación con la naturaleza, sin mucha tecnología, tienen que inventar formas colectivas en donde ahorran mucho de lo propio personal para ponerlo a disposición de la vida del conjunto de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, la diversidad es importante, pero depende del tipo de socialidad que se establezca, ¿no es cierto? Hay socialidades distintas. Nosotros, por ejemplo, estamos en una sociedad que tiene cerca de 700 pueblos o idiomas o naciones distintas. O sea, el Perú es diversificadísimo y por eso cuesta mucho ponernos de acuerdo, porque se parte de una diferencia que no es la diferencia objetiva, real, que somos diferentes y podríamos empezar a entendernos conociéndonos. No hemos procedido de esa manera, hemos procedido desde arriba, uniformizando, haciendo una sola nación y todo el mundo obedece. Entonces quedan excluidos los que no son como los que mandan. La igualdad como homologación siempre se condena a fracaso o, como dijo Basadre, a convertirse en promesa, que es la mejor fórmula que hemos tenido hasta ahora. El Perú como promesa presupone, ¿no?, que decir Perú es un abuso del lenguaje, porque hay muchos Perús. Entonces, para aprender a tener un país unificado, necesitamos tener claro que somos una promesa de irnos encontrando y organizar las cosas para eso, para acoger siempre y para intercambiar, previsto por nosotros mismos. Lo que pasa es que la persona que espera la unidad con todos, pero quiere imponer una unidad y una homologación, lo que hace, o las personas o los grupos, lo que hacen es difundir sus ideas, pero sin respeto por las de los otros. Por eso es que todavía en el Perú, es curioso, ahí existe el racismo. No existen leyes racistas en el Perú, pero existen costumbres racistas. Y también hay cosas que no tenemos culpa, porque yo no conozco a mucha gente que está lejos, ¿no? Pero, por ejemplo, esta voluntad de los jóvenes en varias etapas de la historia de acercarse a los lugares marginales y abrirse para poder entenderse es formidable en la historia. La generación de los 70 recuerda mucho su origen izquierdoso, revolucionario, ¿ya? Pero no se acuerdan de una cosa muy importante, mis compañeros de mi generación, que lo que nos unió a nosotros con nuestro pueblo no fue la voluntad de transformarlo con la izquierda. También, eso fue una idea muy fuerte. Lo más importante es que hubo un terremoto, el año 70, con 84.000 muertos en Ancash, y todas las universidades paralizaron en todo el país para ir a ayudar. Y ese fue el caldo de cultivo de un sentido social en el Perú, porque conocimos la realidad tan terrible como era. Y solidariamente los voluntarios por todos lados, yendo en camiones, llevando frazadas, llevando comida, una cosa impresionante. Un poco como lo del COVID, pero en un minuto. En un minuto se vino abajo todo el callejón de Guaylas y Chimbote. Esa sensibilidad que surge cada cierta época tiene que transformarse luego en los dos criterios. Igualdad en el sentido no de homologación, sino de que somos todos tratados como personas humanas, como seres humanos, y todos simultáneamente
manteniendo nuestras diferencias y nuestros colores, sabores, olores, que son muy interesantes y muy lindos además. Eso por una parte. Respecto de la ecología entonces, la ecología, como ustedes bien saben, es una realidad frágil. A pesar de que sea enorme y frondosa, tiene una debilidad, y es que si se le maltrata, se rompe. Y entonces, el mejor trato para, pienso sobre todo en la Amazonía, pero en toda la ecología es lo mismo, se necesita tratarla de tal manera que siempre se le cultive, se le pueda utilizar en beneficio de la humanidad, pero sin exagerar. Y ahí viene uno de los problemas históricos que ustedes tendrán que resolver, nosotros no lo hemos resuelto hasta ahora, que el Perú es mayoritariamente un país minero, en el sentido de que acá están los yacimientos, digamos, de minerales que ambiciona el proceso moderno para desarrollarse. Entonces hay que encontrar una fórmula para que si hay esa explotación no llegue a generar una destrucción mayor del país. Entonces uno de los problemas ahora, por ejemplo, es que el ser humano para este ambiente caracteriza que la ecología solo es mineral. Eso viene desde el siglo XVII. La pobre Santa Rosa de Lima nació en ese siglo y se hizo famosa no por ella misma, sino porque la llevaban en los barcos una vez Antona, la llevaban por todas partes del mundo. De tal manera que Santa Rosa se hizo de un momento a otro tan famosa como el oro del Perú. Antes se decía, algo que vale, vale una Venecia. Después del oro del Perú se decía, vale un Perú. Y se ha hecho hasta ahora. Esas fórmulas vienen de un trato con la ecología. Pero un trato en donde nosotros solo somos depredadores de la naturaleza y pillos. Y entonces se forman mafias. Y desgraciadamente, a través de la ambición del oro y del dinero que llega solo, se ha generado que todos los peruanos, por más que seamos de Cajamarca o seamos de la Sierra de Huarazo, de lo que sea, todos somos ambiciosos, ¿no?, y lucradores. Y ahí tenemos que plantearnos juntos un problema común a todos en donde nos hemos homologado. El peruano se está convirtiendo en un pillo explotador generalizado y en un tendencialmente mafioso. ¿Ese es el país que queremos? ¿Ese es el futuro que nos espera? ¿Seguir pillando unos contra otros para ver quién se apropia de qué? ¿Por qué tenemos un congreso en donde la mayor parte tiene título sacado en Azángaro? Porque para poder aspirar necesitamos el cartón, que es una cosa colonial, y esa cosa colonial tiene que guardar la apariencia y aparentar lo que somos. Pero lo que estamos siendo en este momento es muy serio, porque nos estamos depredando y tragando la ecología sin reconocer el valor real que tiene. Con esto no estamos diciendo que no debe haber minería, pero hay que inventar la forma de utilizar recursos sin depredar, y eso es muy difícil. Tendríamos que también entrar en una conexión internacional para también equilibrar las ambiciones de los que están creando extraterrestres, ¿no? Porque ahora dicen que hay extraterrestres. Yo siempre me he preguntado por qué solamente desde el año 47, del siglo pasado, hay visiones extraterrestres, ¿no? O si alguien me considera que hay una fecha anterior a esa, yo lo escucho, porque no estoy enterado de que a partir del año 45 es que empiezan los después de la Guerra Mundial. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Cómo habrá sido? ¿A dónde habrá ido a parar la tecnología de los alemanes? En ese sentido, el asunto fundamental es la sociedad en relación a la ecología. Si entre ella se trata mejor, también puede aprender a tratar a la naturaleza, porque no es una persona, pero es una realidad viva. Y no se le puede matar tampoco. También hay una ética, unos principios para el trato de la ecología. Lo ha señalado ahora el doctor, ¿no? Por eso es que pienso que en este tema tenemos que aprender a ser iguales en el sentido de trato humano, de respeto, de promoción, distintos en el sentido que cada uno es particular. Eso nos llevará entonces
a tener la misma actitud con la ecología. José María Arguedas, cuando iba caminando, cuenta en una de sus memorias, iba caminando por un pueblo y en un caminito ve una flor que estaba marchitándose. Y entonces no pudo seguir caminando, estaba así emocionado de que se estaba muriendo la flor, y se quedó hasta el atardecer haciéndole un caminito para que le llegara agua. Y en el momento en el que, después de unas 2 o 3 horas, empezó a florecer, empezó a repararse la flor, entonces dice: ahí está tranquila florcita, ahora me puedo ir. Porque tiene una concepción viva de la vida es la que debe ser siempre protegida. Esas concepciones del mundo que están en nuestra historia, si las conociéramos mejor, si pudiéramos intercambiarlas, si conociéramos más nuestras historias distintas, y para eso primero ver también la historia personal de cada uno, nos valoraríamos mucho más. Una cosa terrible en el Perú es que venimos a Lima y todos los que somos provincianos nos blanqueamos, ¿no es cierto? Nos limeñizamos y nos olvidamos de nuestra historia. Tenemos que valorarnos todos, nuestras historias personales, nuestras familias, lo que hemos aprendido. Entonces queda una tarea enorme por hacer, y ahí encontraremos esas costumbres que pueden humanizarnos mucho más y hacer que nuestro país se equilibre. Lo bueno es que somos una promesa, y cuando se hace una promesa, se puede realizar la promesa, ¿no es cierto? Somos como el pueblo de Israel, ¿no es cierto? La promesa de que algún día vendría un Mesías. Ese Mesías puede venir si nosotros asumimos el ser Mesías también para nuestro pueblo. Ya. Unita. Señor Subispo Cardo, buenas tardes. Buenas tardes con toda la Junta Directiva y compañeros de la Academia. Soy Isaias Roque de la Universidad César Vallejo y mi pregunta es la siguiente. Con respecto al tema de la inclusión, ¿es correcto que se debe incluir a la persona de escasos recursos y con discapacidades? Pero con respecto a las personas de... considero que también sería correcto incluir a la persona con diferentes identidades de género. Quisiera saber qué opina usted sobre esa inclusión de las personas a las que tienen diferentes identidades de género. ¿Puedes volver a repetirla despacito, con la mayor claridad? No te pongas tan... A ver. Sobre la inclusión. ¿Inclusión? Sí. Ya. Sobre la inclusión, que es correcto que se debe incluir a las personas... ¿Es correcto? Es correcto que se debe incluir a las personas de escasos recursos y también que tienen distintas discapacidades. Pero con respecto a las personas con diferentes identidades de género, como actualmente se ve, también se les debe incluir. Quisiera saber cuál es su punto de vista de usted sobre eso, un punto de vista teológico. Gracias. Tu pregunta es muy buena, porque hoy día estamos en un cambio muy grande en donde se descubren aspectos subjetivos humanos que hacen que las personas, en algunas partes en el mundo, tengan unas decisiones, por ejemplo, técnicas de intervenir su propio cuerpo para cambiar de sexo, por ejemplo. ¿No es cierto? Tenemos a personas que tienen una tendencia humana, por alguna razón, que sienten de esa manera, independientemente que se hayan intervenido técnicamente. Hay personas que pueden tener una tendencia genética también. Hoy hay elementos no absolutos, pero sí relativos, de que se puede disminuir la masculinidad por determinado tipo de elementos muy simples de intervención en la... Esas son cosas nuevas que estamos ya descubriendo ahora, y que, por lo tanto, hace que la persona acepte que en sí misma hay algo que es distinto a lo que se llama la sexualidad o la división sexual, diríamos, bien establecida, ¿no es cierto?, varón o mujer. Todas las personas son humanos y, por tanto, todos son incluidos y reconocidos. Hay que ver la manera de integrar y comprender el caso de cada persona, mucho más en el caso de la Iglesia.
que es un problema porque a nosotros nos educaron de una forma que era excluyente. No sucede solamente con las personas que tienen diferentes manifestaciones de su sexualidad o diferentes tendencias. También ocurre, por ejemplo, ocurría con los divorciados. ¡Uy, ese es divorciado! ¡No puede comulgar! ¿Cómo es posible? ¡Oh! Todas las señoras ahí rasgándose la vestidura. Nosotros tenemos que, y el Papa Francisco en eso ha introducido un elemento que es fundamental, que esté en la fe, que Dios es amor y solo es amor. Y por lo tanto Dios no excluye a nadie, acompaña a todos y aguanta, inclusive al que realmente es inclusive un maldito, si quieres, porque mata gente y hace lo que quiera. Ante ese también tiene, como Judas, ¿no? Judas comulgó en la primera misa y era el traidor. Eso es una cosa bien terrible porque evidentemente nosotros también como justos queremos golpear al culpable, ¿no es cierto? Pero en última instancia, si todos, desde el punto de vista de la fe, somos hijos, todos somos hermanos. Hay un solo padre. Y hay otra cosita última a partir de allí, ¿no? Que si nosotros no somos cristianos y no creemos en un solo Dios que es padre de todos, por lo menos debemos de considerar que quien tiene de inga, tiene de mandinga. O sea, que todos tenemos algún elemento que nos falla y debemos ser aceptados como somos. Y por lo tanto ayudarnos, acogernos y comprender. ¿Ustedes han visto el filmado del Papa Francisco con los jóvenes? Los seminaristas del seminario lo veían y me decían, todos nuestros compañeros tienen problemas así. Y nos parece algo genial que el Papa no los juzgue, sino que más bien los acompañe, los comprenda y los aliente a ir encontrando caminos. Tiene que ser hecho en nuestro país y en el mundo. Y esos prejuicios terribles que hay contra las personas que sienten o piensan o tienen manifestaciones distintas, con tal que no atenten para nada contra la persona humana, es decir, yo no puedo pues imponerla, no pasó, no violarla, pues eso es un delito. Pero fuera de eso, y eso tiene que ser sancionado y tiene que llamarse al cambio de la persona que comete el delito o a su sanción para que se corrija. Pero, o sea, tener una persona, atracción, un varón por un varón o una chica por otra chica, eso hay que comprenderlo simple y llanamente. Tenemos que educarnos siempre en que hay algo que más o menos es la media, pero como el problema que hay va a ir generando más cosas porque hay diversidad de atracciones. Lo que yo sí les digo es que subjetivamente podemos sentir y puede, en el caso de la edad, puede ser solamente una etapa. Hoy día está considerado normal que en la etapa de proceso de construcción de la personalidad la persona tenga dudas. Pero luego si se estabiliza, eso ya puede deberse a otras causas. Fundamental, no excluir, comprender y caminar juntos. La persona se acepta por persona, no porque tenga tal o cual tendencia. Eso puedo responder. Buenas tardes, mi nombre es Dayan Edwin Condoriciesa, soy de la Universidad César Vallejo. Bueno, ante eminente público, mi pregunta sería la siguiente. He visto por el video que ha mencionado el rol fundamental que tiene el Estado en el proyecto, pero hay algo importante que debemos ver, si es que para subsidiar y para financiar todo este rol del Estado, el Estado debe invertir en extraer más o debe mejorar en la administración de la riqueza que recoge de la población peruana. Ya, son confluyentes, ¿no? O sea, puede dedicar a la persona específicamente una ayuda o puede también promocionar las condiciones para que la persona por sí misma pueda valerse porque hay recursos y hay mejoras, ¿no? Las dos cosas deben ser simultáneas. Lo importante es que en el caso segundo es la tarea fundamental, promover el conjunto de la sociedad para que haya condiciones para que todos puedan acceder
a solución de sus problemas. En el caso específico de cada persona también, porque hay muchas situaciones urgentes, y normalmente eso es una especie de espacio propio para alguien en situación de emergencia concreta, ¿no es cierto? Eso también se llama asistencia social o preocupación individual. Sin embargo, el rol fundamental del Estado está en velar por todos y por el conjunto, y para eso tiene que crear las condiciones económicas, sociales, políticas, en donde todos tengan posibilidades de crecer, tener oportunidades, decimos, ¿no? Ahora, para eso el Estado no solamente tiene que hacer reformas o cambios económicos. Por ejemplo, el hecho de que una sociedad sea participativa repercute enormemente en los cambios sociales y económicos, porque todo el mundo interviene. Si nosotros tuviéramos una sociedad en donde para tomar algunas decisiones fundamentales se consulta a la gente, se le pregunta qué piensan ustedes de esto, y no se resuelve entre gallos y medianoche y bajo la mesa, ¿no es cierto? Y se amañan las leyes y se esconden y se sacan de cosas que han pasado, por ejemplo, con el tema de la SUNEDO y otras cosas, ¿no? Todos son amarres por abajo. Eso significa que una élite lanza un proyecto, se hace cierto desarrollo, pero no ayuda a todos, porque solamente está pensado por una pequeña élite. Este tema de la élite, del grupo selecto que sabe todo, eso es mentira. Todos tenemos algo que decir, porque todos somos sujetos, todos somos personas. Y uno de los problemas más fuertes que tenemos en nuestro país, y lo digo parte de nuestra culpa de la Iglesia también, es que hemos enseñado a la gente, ¿no?, a obedecer, obedecer a Dios. Tú cumples los mandamientos y ya te salvas. Vas a la procesión de los milagros, cargas y ya puedes sonar todo el año a tus hijos y a tu mujer. ¿No es cierto? Porque ya Dios te santificó. Esas fórmulas mágicas no sirven para nada. Tenemos que promover la capacidad crítica de toda la población y también de los católicos, para poder imaginar con sabiduría cómo intervenimos para poder participar todos. Y los momentos mejores de la historia que hemos tenido son los que hubo participación. Dentro de poquito vamos a celebrar los 31 años de la acogida de Manuel Guzmán, que se debió a un grupito de gente inteligente que decidió agarrarlo sin disparar un tiro, ¿no? Eso fue muy interesante, ¿ya? Pero no hay que olvidarse de que si ocurrió el fracaso del terrorismo es porque también toda la población se empezó a unir. Me acuerdo que en esa época todos teníamos pitos, piedras, ¿no? Y veíamos a alguno que sospechoso que había, y toda la gente se despertaba, ¿no? En los pueblos jóvenes, en los barrios populares, en los barrios residenciales, en todas partes. Y claro, por ejemplo, ¿cuál es en este caso el grupo más desorganizado? El grupo de Miraflores. ¿Y dónde se metieron ellos para tirar la bomba de Tarata? En el lugar en que la gente decía, no, ¿para qué vamos a organizarnos? Tenemos la policía, nosotros le pagamos y que lo hagan. No digo que son culpables de eso, ¿no? Pero era el lugar menos organizado, ¿no? Después se empezó a organizar. Empezaron a hacer marchas, etcétera. Es muy importante la participación permanente. Cuando nuestros primeros fundadores, especialmente, digo, en ese sentido lo puedo decir con franqueza, muchos de ellos eran salidos del seminario de Santo Toribio, Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco de Paula González Vigil, Francisco Javier de Luna Pizarro, Sánchez Carrión, ¿no? Por aquí hay una de Huamachuco, ¿no? Huamachuquina me dijo, ¿no? Bueno, todos ellos se dedicaron a estudiar seriamente la realidad y vieron que el Perú necesitaba desarrollarse teniendo el bien común. Los únicos que se opusieron al bien común fueron los caudillos de Lima. Ribagüero dio el primer golpe contra el Congreso. Y Torre Tagle, bueno, un señorito también. Ellos estaban bien y entonces no les importaba el país. Pero la gente, y pone entonces, justamente en la primera constitución, se pone que el Perú son todas las provincias del Perú y que la patria es la unidad de todos, sin exclusión, y por lo tanto el bien de la patria es superior a los intereses propios. Eso está en la primera constitución.
Y esto implica el reconocimiento del valor de que todos participaban. Hay una carta linda que le dirige el primer Congreso de la República a los pueblos de provincias indígenas, diciéndoles: este es su Congreso, esta es la patria que juntos haremos y marcharemos en común, poco a poco, avanzando. Hoy día, hermanos, es vigente eso. Hoy más que nunca tenemos capacidades y posibilidades de participar, porque todos somos más lúcidos de todo, pero tenemos que estar dispuestos a afrontar, conocer historias, dialogar, conocer. Y si son de diversas provincias, cuéntense sus historias, su provincia, cómo era, son sus idiomas, qué idiomas saben. Todo tiene que salir. El peruano tiene que ser un hombre explícito, no estar agachadito y escondiendo todo porque le van a pegar por ser así. Para eso tenemos que construir una sociedad en donde defendamos el derecho a la libre expresión de los seres humanos que la constituimos. Hombres y mujeres, además. Porque en todo esto también la mujer es la que más ha sufrido, porque ha sufrido también culturas machistas. Los tayanes y los moches, cuando había fenómeno del niño, a sacrificar mujeres. Se dan cuenta, o sea, también había cosas en el pasado que hay que rever. Todo eso lo podemos corregir si lo hacemos explícito, si compartimos, si formamos grupos de debate, si hacemos historia de los barrios. Y eso es necesario hoy día, fundamental, porque así, reconociéndonos, superorganizamos el país en todas partes y vamos construyéndolo. ¿Cómo fue la independencia también? Si hubo independencia es porque los pueblos se unieron y le dieron a la tropa, ¿no?, a Bolívar, porque si no, no triunfaba. Y esa tropa no era tropa solamente, era gente muy valiosa que entregó su vida por nosotros y que son en su mayoría provincianos. Muchas gracias. Antes de despedir a Monseñor, yo quisiera invitarles a todos ustedes que son jóvenes en su gran mayoría a ver una película extraordinaria que se llama Francisco Responde. Un diálogo del Papa con la juventud. Vamos a ver el tráiler. A ver, por favor, pasen el tráiler de Francisco Responde. Ese es el nuevo, ¿no? Dura un minutito. A ver. No lo conozco. ¿Qué es esto? No. Están por... Borren eso, eliminen eso. Hay una confusión. Eliminen eso, por favor. El tráiler de Francisco Responde de un minuto. Es diálogo con la juventud. Ustedes tienen que verlo. Hay entre los jóvenes que ahí dialogan con el Papa, hay una peruana, una joven peruana. Hay jóvenes, todos esto hablando español, y el Papa, pues, que es. Que habla español contestándoles en español. No, que no soy la única que estoy nerviosa. Ahí está. O sea, todos aquí estamos nerviosos. El sonido, por favor. Todo el simbolismo que hay alrededor de él. Eres el capo de los capos. O sea, sonido. Capo en el sentido del más alto de la pirámide, ¿no? El Big Boss. Cerca. ¿Cuánto es cerca? A ver, vuelve a empezar. Silencio. Ustedes no se movieron. Son la piel. No, que no soy la única que estoy nerviosa. O sea, todos aquí estamos nerviosos. Es todo el simbolismo que hay alrededor de él. Eres el capo de los capos. O sea, capo en el sentido del más alto de la pirámide, ¿no? El Big Boss. Cerca. ¿Cuánto es cerca? Silencio. Ustedes no se movieron. Son la piel de Judas. Prepárese. Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Es aburrido ponerse a hablar con un cura, usted. Pelota al centro, empieza el partido. ¿Usted tiene nómina? Sí, tiene móvil. ¿Sabe lo que es una persona no binaria? Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? El tema de la pederastia en la iglesia. Fui católica, muy creyente, ya no soy católica. Pero me da la sensación, al menos por lo que ve en mi entorno, que la gente está decepcionada con la iglesia, no con Dios. ¿A usted no le genera contradicción todo esto? La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos. Quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez se ha sentido solo. Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras en la iglesia, ¿no?, como institución? Y nunca he conocido a ninguna que se haya arrepentido de en la puerta del abortorio decir: voy a dar una oportunidad a esa vida.
Yo aprendí mucho de ustedes, ¿eh? A mí me hizo mucho bien y les agradezco el bien que me han hecho. Nos ponemos de pie, por favor, para despedir a Monseñor. Fuertes aplausos. Nos vemos la otra semana, ¿ya? Tercera clase. Gracias. En el hall están repartiendo la malla curricular, ustedes la conocen, pero ahí está impresa. La malla curricular hasta agosto del próximo año. Gracias, el próximo sábado continuamos. Gracias.